Reto Liverpool, Fénix Plaza y Defensor. Va Peña. Justito a tiempo, Gargano de los Santos. Busquets, Gargano. Avanza de los Santos, toca bien para Busquets, va para... Juego de los Santos, espera el centro, el centro, el centro, el centro, llega Mario. A los 8 minutos, Racing 1, Peñarol 0. Pelea Racing, va de los Santos, logra cabecear. Le quedó a Arismendi, la perdió, ganó de los Santos. Y ahora va, sale Peñarol, de los Santos transporta. Fíjate que no, pero de los Santos logró poner larga y corre a toda velocidad. Primero 4 minutos que yo te decía, elabora el circuito por derecha, trata de llegar, presiona. Después, el gol. Y se había desplomado Peñarol. Viene de los Santos, la pone larga a la derecha para Canovio. El envío corto de los Santos, Trindade. Nunca llega el envío, le va a pegar de los Santos. Segundo palo. Trindade también devuelve. Y de los Santos para, mira, levanta la cabeza y ejecuta. Le da... De malcriar a tus nietos del fútbol del fin de semana, de dormir 5 minutitos más. Tenés una vida llena de tiempo, disfrutala, viví. Creditel para jubilados. Y arranca Peñarol. Abierto el pase, le frente a la marca de Arismendi. Toca para De los Santos. Abre para Trindade. Toca muy largo para De los Santos. Van los chiquilines de Peñarol. El toque atrás. Protegía la mitad de la cancha sin marca. Le paga con el gol Racing 3-2. ¡Increíble! ¡De los Santos! ¡De goles! ¡Empata Peñarol! ¡Están 3-3 de los Santos! ¡Mirá de dónde! Dijo Miguel, le pide el técnico que patee en los entrenamientos. Y bueno, provocó un golazo. No solo este, sino el anterior. La trae por la derecha otra vez Peñarol. Viene Busquets, a De los Santos. La cambian toda a Biatri. Recibe el número 7, Ángelo Rodríguez, a la mitad de la cancha con De los Santos. Y el cambio. Atención con Belín.